Hace un año estábamos asombrados a esta hora. Mauricio Macri se había parado delante del país para decir que había recurrido al Fondo Monetario Internacional. Lo hacía con un tono épico. Parecía que esto iba a ser la gran solución para el país. Por supuesto que todos sabíamos que no era así, que era un manotazo desesperado de un gobierno al que ya le estaba yendo pésimamente. No obstante, lo cual después le vamos a demostrar que le va aún peor de la mano del Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes, ¿por qué estábamos sorprendidos? Ellos mismos habían sostenido, pese al sesgo neoliberal de todo lo que hacen en materia económica, que jamás iban a recurrir al fondo, porque ellos eran lo suficientemente solventes. Veníamos de la época en la que Macri decía, nos vamos a embuchar de dólares. Bastará que estemos nosotros en el gobierno, particularmente yo, pensaba Macri, para que lluevan las inversiones y para que la Argentina de pronto cambie de buenas a primeras y todo sea maravilloso para el país. Ya esto había sido frustrante. Ya estábamos todos envueltos en el desencanto, sobre todo aquellos que habían tenido alguna esperanza de que las cosas fueran distintas con el neoliberalismo. Algunos teníamos la experiencia de lo vivido en los años 90 y sabíamos que el neoliberalismo mata, que el neoliberalismo aleja a los ricos de los pobres, que el neoliberalismo se ocupa solamente de los que más tienen, que los sectores medios y los más vulnerables nada pueden hacer cuando hay un gobierno neoliberal. Pero todo había salido peor aún de lo que el gobierno había concebido. Y entonces tuvieron que traicionar todo esto que alguna vez habían dicho, no solamente Macri, sino Carrió, los periodistas, en fin, todos aquellos que jugaban a favor del oficialismo. ¿Un pedido de al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Este camino del fondo de hoy es un camino de la indignidad. Vamos a no aplicar políticas del fondo, está muy claro. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. De la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Charri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿De qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Así se manejaban los políticos, los periodistas, respecto al Fondo Monetario Internacional. Y ya hace un año, hoy exactamente, Macri se paró frente a las cámaras y le dijo al país que se había recurrido, sí, al Fondo Monetario Internacional. Entonces todos tuvieron más o menos que cambiar su discurso. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Christine Lagarde. Sí. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva. Entonces, cuando yo tengo esa intuición política, que es una de mis características, de anticipar crisis, por eso me pareció muy bien la jugada del fondo, porque no es que el fondo te va a dar la plata, pero paró a los golpistas. Esto es todo bárbaro. Solo paró a los golpistas diciéndole, mira, acá hay respaldo, no nos van a poder voltear. Esta es la lectura que yo tengo de cómo actuó Lagarde, en la del fondo. Me encanta. En aquel momento pensamos en una comparación entre lo que había ocurrido hasta 2015 y lo que empezaba a suceder hace un año. ¿Qué decía Macri? ¿Qué decía Cristina Fernández de Kirchner? Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. El Fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. Uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron, fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001 y cómo terminamos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas
que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro y no se mete ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. E inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. Podemos ir al fondo, porque no tenemos nada que ocultar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Una de las cosas más esperadas en el año electoral es el debate de Cristina Fernández con Macri. Justamente porque los seguidores de Cristina, sobre todo, piensan que se va a tratar de una especie de paliza intelectual. Lo disfrutan de antemano. Bueno, no disfruten tanto, porque viendo que el debate podría ser CFK-MM, hay gente que está anunciando, desde lugares donde estas cosas, estas sí, las saben, que a lo mejor no hay plata para hacer el debate. ¿Lo puede creer? La electoral sacó una acordada, que es la acordada número 21, la sacó hace un par de días nomás, y dice claramente esto, que no tienen plata para las elecciones, que el gobierno está retrasado, más precisamente el Ministerio del Interior, que tiene a su vez una secretaría que se encarga de la elección, dice que no le enviaron los fondos, que ya pasaron 5 meses, que esto no pasó en otras oportunidades, y que de alguna manera peligra, dice, el debate presidencial por ley. Tiene que haber 2 debates después de las elecciones, de las PASO, de las primarias, que tienen, según la ley, uno que es en una capital provincial y la otra en la ciudad de Buenos Aires. Así que Argentina debate por ahí no se puede hacer. Lástima, porque hay mucha gente que ha conseguido muy buenos empleos en el gobierno, de embajadores, etcétera. Todos los que hicieron Argentina debate quedaron parados, por lo menos por estos 4 años. Pero ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué De la Rúa decía lo mismo que Macri, aunque a usted le parezca mentira, frente a la circunstancia de ir a rogarle otra vez el apoyo al Fondo Monetario Internacional? Y una vez más, así como Macri ahora dice, nos espera un gran futuro, bueno, este año era parte de ese futuro y nos ha ido muy mal, De la Rúa se permitía decir un anuncio extraordinario y nos va a ir espectacularmente bien. ¿No tienen la menor idea de lo que dicen o son mentirosos conscientes cuando entregan sus discursos? Los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. Difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones. Qué lindo es dar buenas noticias. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. El 2001
será un gran año para todos. El camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Uno sonríe frente a estas cosas porque el juego periodístico lo permite, pero es para llorar. Una vez más es para llorar. Lo han hecho otra vez. Han llevado a cabo una tarea tan dolorosa para los sectores medios y los más vulnerables de la Argentina. 1,5 millones de pobres más, 300,000 indigentes más. Mire, le vamos a mostrar lo poco que el Fondo Monetario Internacional le aportó a la Argentina, por no decir nada. Vamos a decir que directamente fue perjudicial. Estas son placas preparadas por el CEPA, por la gente de la doctora Julia Estrada. Mire con lo que pasó con el dólar mayorista. Vamos a ir rápido porque ya lo mostramos hace una hora. El dólar costaba cuando llegó el fondo hace un año 22.76. Pasó a 44.9. ¿Sabe cuánto estaba la tasa de interés? 40%. No era ideal, por cierto. Ya la criticábamos. Mire cómo está ahora, 73.4. Otra placa, para que usted vea lo que ha pasado desde que el Fondo Monetario Internacional está entre nosotros. La siguiente placa va a mostrar también las derrotas, el riesgo país. Hace un año estaba en 489, ahora está en 917, gracias Lagarde, presidenta encargada. La deuda del PBI era del 57% del PBI en diciembre de 2017. En diciembre del 2018, 86%, y tenemos más para decirle, del desastre que ha sido, completando el desastre del gobierno, la presencia del Fondo Monetario Internacional. Vayamos placa por placa. Mire lo que pasaba con el Producto Bruto de la Argentina. Antes 1.5 y en 2019, 1.5 en junio del 2018, menos 5.3 en marzo del 2019. Sigamos con la demostración de que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado un sablazo terrible. La inflación era del 31.7, pensaba el Fondo Monetario Internacional, el año 2018, 47.6. Y en el 2019 decían 20.8, mantener la placa porque es interesante, que vean cómo además de saber poco, o son muy mentirosos, están diciendo todos los datos equivocados. 20.8 calculaban, ya el Banco Central está hablando de 40%. Y esta otra placa, el empleo registrado, 6.281.000 contra 6.121.000, con mucha más gente buscando trabajo, por supuesto. Y estamos hablando del empleo registrado. El salario, 21.000 contra 29.000. Nada más que en un año, 10% de caída de la realidad del empleo. Uno no puede entender por qué han hecho tanto daño. Pero no son casualidades. Anoche en ADN Tomás Méndez mostraba con sus colaboradores una cosa muy interesante. Desde que el dólar empezó a subir, el empleo empezó a decaer. Y coincidió el aumento del dólar justamente con la presencia del Fondo Monetario Internacional. Mire esto. Sube el dólar, baja el... Licenciado Damián Ledesma, ¿por qué? Efectivamente, nosotros del Centro de Estudios Atenea venimos haciendo un seguimiento cercano del mundo del trabajo y podemos visualizar con esta placa cuando un gobierno privilegia la especulación financiera con su política económica, tiene serios correlatos con el mundo del trabajo. Tal como lo decías vos, Pablo, los empleos que vemos crecer en detrimento del aumento del dólar son los asalariados privados del sector formal de la economía, ¿no? Cuando hablamos que viene creciendo el sector informal y la tasa no registro... Bueno, la flecha verde es la que marca el dólar para arriba y la flecha roja, la línea roja, es la que está marcando lo que pasó con el empleo. Mire la distancia que hay entre el crecimiento del dólar y el decrecimiento del trabajo en la República Argentina. ¿Y cómo no podría ser así? Ayer vi un camión, una empresa que se llama Constructor, una cosa por el estilo, un enorme camión que llevaba 10 bolsas de Portland. Era todo lo que se llevaba. ¿Usted ve alguna construcción en estos momentos? ¿Ve una actividad? Es que está totalmente paralizada. Bajan las ventas de insumos, 17% el interanual, de abril a abril. Claro, estaba tan bajo en marzo que marzo a abril ha habido un pequeño crecimiento, de marzo a abril de este año. La realidad en un año es completamente distinta. Y mira lo que sucede
en Loma Negra. Estuvimos hablando con Martín Isasmendi para que nos contara lo que ocurre en Barker, donde Loma Negra está por despedir gente. El lunes parece que esto va a suceder. Pero mire mientras tanto qué es lo que ocurre. Aproximadamente sí, 200 trabajadores. Es su intención. Lo que permanentemente hace la empresa es amenazarnos con actos intimidatorios, con actos muy violentos, de que llegan al punto de encerrar a un trabajador en una oficina y decirle que tiene que tomar una decisión, y el trabajador le dice, bueno, déjamelo pensar con mi familia, y le dicen, no, no te retirás de esta oficina sin darme una respuesta. El 13 de mayo, el lunes este, es la fecha que pone como día de la empresa, en donde va a tomar la determinación de empezar a mandar los telegramas y también dejarnos en un solo turno de trabajo. Ellos nos piden que nos suicidemos, Víctor Hugo. Ellos nos piden que nosotros pongamos la voluntad de aceptar estas cosas, y sabemos nosotros que eso implica un suicidio. Es así. Imagina usted encerrar un poco menos a un trabajador para que lo piense, para que tome el retiro voluntario. Mire qué voluntario que es el retiro. Pero son muy graciosos, pero discúlpeme la palabra, pero a veces causan gracia. Usted puede creer que no hace mucho, en marzo, Macri estuvo hablando en Loma Negra de Olavarría. Que en esta lenta recuperación, febrero nos ha sorprendido con un muy buen número. 921.000 toneladas de cemento vendidas. Eso lo transforma en el febrero de mayor volumen. Y 17% más que en enero. Y hablaba acá con las autoridades de Loma Negra que... Sí, estaban con las autoridades de Loma Negra, pero la realidad es esa que nos contaba recién Martín Isasmendi. Mira lo que ocurre en Electrolux. Esta es una empresa también castigada. Hay un tuit de nuestra colega de BAE, Graciela Moreno, en la que dice, el conflicto laboral que se viene dando tuvo un episodio fatal cuando en la tarde de este miércoles un delegado gremial de la UOM falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de una escaramuza en la puerta de la empresa. Esta es la realidad de Electrolux, de la que nos ocupábamos ayer, porque todos los trabajadores están acampando en la puerta de la fábrica. No es vida esta, esta a la que nos someten. Enferman. Esta gente, unida del Fondo Monetario Internacional, con su presidenta encargada, ya que Guaidó se llama presidente encargado, Christine Lagarde no es menos que eso, y el gobierno de Mauricio Macri, en lo poco que puede hacer, no se enferman. Y cuando nos enferman, mire qué poco remedio que hay. Los remedios aumentan casi el doble que la inflación. La suba de los medicamentos solo en el mes de abril fue del 8,6%. Picos de hasta 23%. Nos enferman. Y cuando nos enferman, nos damos cuenta que no hay nadie que se salve. Mire lo que sucede con los científicos. Lo que está pasando, miles de ellos que se quedan inactivos, cientos que ya están pensando en retornar a algún país donde les den trabajo. Este es el plan enfermar, pero miremos lo que sucede con los científicos. Y tomemos nota de lo que sucedió en un programa de televisión de entretenimiento, donde la gente va y puede ganar dinero. Yo no podía creer esto que vi, seguramente usted tampoco, si es que no lo ha visto aún. Una científica que va con muchas dificultades, está afrontando su trabajo, trabaja en temas del cáncer, etcétera. Y no hay recursos. Ya sabemos lo que el gobierno ha hecho con la ciencia. Y entonces tuvimos que presenciar en la Argentina esta escena televisiva. Científica, qué maravilla. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde, CONICET? Sí, soy de CONICET, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Otro aplauso, chicos, por favor. El querer cambiar las cosas. Exactamente. 500.000 pesos. Estamos muy cerca de ganar una fortuna. Estamos, digo, porque es para todo lo que están haciendo ustedes. Marina, vamos a jugar por 500.000. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿En quién piensas en este momento? ¿No? ¿Alguien especial? No, estoy pensando en nuestro ¿En la presión trabajo. De ellos? No, sí, en lo que vamos a poder hacer. ¿Alguna cábala trajiste algo o no? ¿Te emocionás por qué? ¿Por el sacrificio? ¿Por los no? ¿Por la adversidad?
Y porque está difícil. Y uno le pone mucho. Ay, me emocioné, discúlpame. Es mucho esfuerzo y bueno. Este es un canal que por ahí Macri ve para distraerse, es muy probable. ¿Qué habrá sentido? ¿Y los otros integrantes del gobierno? Estar participando de algo así. ¿Qué decoro tiene para las personas? Muchos sueñan con ocupar lugares, ser funcionarios, tener cargos públicos. Algunos se recorren la vida pensando en eso. ¿Para esto? ¿Para llegar a una circunstancia en la cual están matando la ciencia? ¿No saben que la gente todavía tiene, qué sé yo, el ARSAT echándose a volar? Pero mejor que eso todavía. Cientos, por más de mil, científicos que estaban desparramados por el mundo, que se habían formado en la Argentina, pero que aquí no tenían trabajo, cuando Cavallo los mandaba a lavar platos, pero tuvieron la posibilidad de volver, de reinstalarse con sus familias, de volver a soñar otra vez en la Argentina. Muchos de ellos están ya pensando en ir a algún otro sitio, por doloroso que les resulte. En algún lugar las pasiones que tenemos las tenemos que ejecutar, porque no son trabajos que se pueden sustituir fácilmente por otro. Se han quemado las pestañas estudiando, han soñado con ser investigadores, con ser científicos trascendentes y sobre todo con ver a la Argentina crecer. Por eso rompe el corazón esta imagen. Hoy Claudia Salto, nuestra compañera, fue a conversar con esta joven. La verdad que estamos muy contentos. Este dinero, la verdad que nos va a cambiar el año, nos va a permitir terminar el año trabajando bien, comprando los reactivos que necesitamos y bueno, y seguir investigando, ¿no? Que es nuestro trabajo, es lo que queremos hacer. Para explicar a la gente, a ver, nosotros concursamos por el dinero que utilizamos para trabajar, yo tengo financiamiento, el problema es que, bueno, del financiamiento que tengo nos están depositando más o menos la mitad de lo que corresponde por año, según lo que está estipulado, y además, bueno, la devaluación que hemos tenido en el último año tiene un impacto muy negativo sobre nuestros presupuestos, que son en pesos, todo lo que usamos acá en el laboratorio es importado, la ciencia se usan reactivos que son universales, o sea, no es que se producen en Argentina o no, o sea, todos en el mundo usamos los mismos reactivos y de esa manera podemos reproducir lo que hacemos en un laboratorio o en otro, porque básicamente la reproducibilidad es una parte muy importante de la ciencia. Y bueno, entre que los reactivos tienen un costo en dólares, en Argentina tienen, por lo general valen 2, 3 o hasta 4 veces más de lo que valen en el exterior. Entonces, se nos hace muy cuesta arriba poder seguir financiando este tipo de proyectos por todos estos factores, digamos, que interaccionan entre sí, digamos, menos presupuesto del que uno se gana, la devaluación, el hecho de que acá todo sale más, bueno, hace muy cuesta arriba este trabajo. Sando, mi amigo Adrián Paenza, mientras ve esta nota a María Simián, porque es muy triste comprobar que este deterioro se ha producido ya y que todo lo que viene es peor. Cada vez que ellos hablan de futuro, están engañándonos. No hay futuro para esto. ¿Qué futuro puede haber para los científicos? ¿Cuándo lo va a haber? Si cada año lo que motiva que ahora los científicos estén en la situación que están, será peor. Porque ahora no hay rubros como educación, bueno, no tiene Ministerio de Educación, no tiene Ministerio de Trabajo, no tiene el Ministerio de Salud en la Argentina. Como si dijeran, esto afuera, acá no se cura, acá no se educa, acá no se piensa, acá no se hace ciencia. Es tan triste lo que ocurre, pero el año que viene va a haber que pagar más intereses de la deuda y más parte de capital de la deuda, pero cada año sucesivamente será peor. Pobre del gobierno que entre, si no tiene mucha personalidad, si no tiene una gran fortaleza política y un gran corazón para pensar en los argentinos de los sectores medios y los más vulnerables y no siempre en los más ricos, porque todo esto nos pasa también en función de eso. Habrá que tomar el toro por las astas y adoptar decisiones radicalmente distintas a estas que adoptó Macri a nombre, por supuesto, de las corporaciones. Él es apenas un gerente, ahora un gerente número 2, porque la verdadera es la presidenta encargada, Christine Lagarde. Qué pena que da todo esto. Y de pronto, cuando los tapa el agua, cuando ya no pueden más, dicen, queremos un acuerdo nacional. Y los diarios mafiosos, Clarín y Nación, dicen, el gobierno está ofreciendo un acuerdo nacional. Y dan a entender que el que no quiere un acuerdo es porque esos peronistas siempre están pateando
para el arco contrario. Nunca nos ayudan, nunca nos dan una mano. Es que es ridículo lo que están pretendiendo. Es absurdo. Pero para que usted entienda que la historia se repite, recién lo veía a De la Rúa y a Macri, ¿verdad? En el mismo discurso, separados casi por 20 años, pero las mismas palabras, el engaño, la falacia, la mendacidad, constante en cada una de las expresiones, extraordinario, espectacular, futuro, vamos todos juntos, son capaces de decirnos cualquier cosa y de promover situaciones como esta. Yo le quiero mostrar un título del diario para que usted vaya entendiendo. Reclamos sociales. El presidente propuso un compromiso federal a los gobernadores del PJ. Lo damos vuelta. De la Rúa ofreció un acuerdo al peronismo. ¿Entiende lo que pasa? Es la misma historia, a cada rato. Ese título inicial, que parecía de ahora, pues es un título desde los tiempos de De la Rúa. Lo mismo, cuando ya no podía más, dice, vamos a recurrir al peronismo. Vamos a llamar a los gobernadores, que algunos de ellos, por supuesto, son agachados. Vamos a llamar a algún peronista, puede ir un Pichetto de aquella época, no sé si ya estaba, un Urtubey, que saben caminar de rodillas frente al establishment. Y el gobierno representa a ese establishment. Pero gente que más o menos se precie, que sea seria, por más que se pueda tener discrepancias con ellos, no va a aceptar nada. Porque además es una trampa brutal. Anoche Gustavo Silvestre mostraba de otro programa, pero hizo el corte perfecto, como, hablando con Fantino, Prategay contaba que al principio de su gobierno, él proponía, y estaba bien, intentar un acuerdo con la oposición, con el peronismo. Y miren lo que le respondía Marcos Peña, que hoy se rasga las vestiduras junto a Macri pidiendo un acuerdo, porque el que no hace un acuerdo no es un patriota. No, cuando nosotros asumimos en la preparatoria de diciembre del 2015, un punto central de la estrategia económica era: vamos a hacer un acuerdo con empresarios y con sindicatos. Escuchame una cosa. Y lo fijamos, hasta incluso hablamos de una fecha, la tercera semana de enero, si no me equivoco. A mitad camino, me dice Marcos Peña, me dice Alfonso, no vamos a hacer lo del acuerdo social. Ah, no lo vamos a hacer, pero es un elemento central. No, no porque el presidente no tiene por qué compartir su poder en este momento, que es el poder máximo. Vamos, lo está diciendo alguien del palo. Alguien que fue ministro de este gobierno, que también hizo su daño, por supuesto, pero que ahora viéndola de afuera se da cuenta qué es lo que integró. Yo estaba ahí, se preguntará a Prategay, que inteligencia no le falta seguramente. Y los mira todos los días y ve los discursos, la incoherencia, las mentiras, las paparruchadas en las que permanentemente caen y desde ese asunto. Estoy muy mal, no paro de perder dinero, pero yo voto a Macri. Ya lo dijo alguno, es verdad. Estoy pensando en este momento en Méndez, pero Méndez se dijo que no, que se había equivocado tremendamente. Quizás muchos lo están pensando, pero a la hora de la verdad los quiero ver, por ideología, por pertenencia, por clase social, porque no les importan los otros, estarán quizás votando esto mismo, porque a ellos no les va a ir mal. Por eso, Máximo Kirchner tuvo una respuesta que me parece bastante atinada. El gobierno de Mauricio Macri ha dicho y ha convocado a la oposición a firmar 10 puntos. Y recién el compañero Navarro decía qué diría o qué no diría Evita y que era medio contrafáctico. Yo creo que lo invitamos al gobierno a firmar 4 puntos que son esenciales para millones de argentinas y argentinos. El primer punto es desayuno todos los días. El segundo punto, almuerzo todos los días. El tercer punto, merienda todos los días. Y el cuarto punto, cena todos los días. Lo que se le va a ocurrir al gobierno
como ya sucedió día por día, es reprimir. Porque nada de lo que propone va a caminar. ¿Quién le va a decir que sí? ¿Y por qué lo harían? Entonces, se prepararán para golpear a más gente, para matar a más gente. Ya han asesinado los integrantes, las representantes de las fuerzas de este gobierno. Ahora tienen las pistolas Taser o Taser, como usted quiera llamarles. Policías y gendarmes con licencia para picanear, porque de eso se trata, es una picana, es una descarga que lanzan contra la gente. Nayib Rubín, desde los Estados Unidos, nos contaba hace un tiempo que ya había costado 500 muertes, pero la cifra era hasta el 2012. Ahora se sabe que lo que usted va a escuchar 500 tiene que escuchar 1000. Las pistolas Taser son dispositivos de descargas eléctricas promocionadas como armas no letales. Sin embargo, en Estados Unidos han causado 500 muertes desde los años 2001 a 2012. La Universidad de Indiana realizó estudios sobre las consecuencias de las descargas y entre sus efectos producen parálisis muscular, ataques cardíacos, así como deterioros cognitivos a corto plazo, similares a síntomas de demencia. Según estadísticas de la propia empresa Taser Internacional, causando lesiones severas y muertes. Sí, son 1000 muertos entre 2000 y algo y el presente. Es tremendo. Hay una serie que se llama Good Wife, de Netflix, donde hasta en esa serie muestran lo que pasa con el picaneo, con las pistolas Taser. Mire cómo mata una pistola Taser. Mire cómo ellos lo recrean. Mire si será real esto. Esta es la serie. En la cual están en un juicio, están observando la denuncia de cómo fue que mataron a una persona. Esa es una abogada y esta es la víctima. Ahí recibe la descarga y cae. Esa debe ser una familiar, no me acuerdo bien. Y miren que de qué manera muere. Las convulsiones. Así se muere con las pistolas Taser. Esto es lo que trae el gobierno a la Argentina. Porque como no hay acuerdo, no puede gobernar, parecería. A esto estamos expuestos. Y esto le puede pasar a cualquier persona. Así como le tiran gas pimienta ahora en la cara, o gases lacrimógenos, que como mecanismo de defensa le tiren esto a la gente. Y la maten. No les importa nada. Porque además vais a saber cuál es el negocio detrás de las famosas pistolas Taser. Esto es lo que el gobierno da como respuesta. Y, por supuesto, también el tema de la justicia. Ayer hablábamos de lo de Parrilli. ¿Cuánto tiempo me llevará? Porque sé que estoy un poquito pasado. El combo sobre lo que ha pasado con Parrilli. Veámoslo para que usted tome conciencia. Para hacer lo que nos hacen, para tener Macri, para tener Duhovne, para tener Fondo Monetario Internacional, era necesario volver loca a la gente. Era necesario decirle que los demás eran corruptos, socios de narcotraficantes, cualquier cosa. Tapa de Clarín, de la mafia, de Mañeto, tapa de La Nación, el gobierno, las denunciantes seriales como Ocaña o Stolbizer, en este caso Ocaña, presentándose para hacer una denuncia. A Parrilli lo quisieron llevar preso. Marijuán lo quería poner preso en Ezeiza, donde están todos los presos políticos en este momento. Marijuán dijo, está precioso para mandarlo preso a Parrilli, después que lo habían procesado. Esto nos preparó Lautaro Maislin. Un fallo, yo creo que histórico y único. En democracia, hoy el juez Ariel Lijo, y en una causa que lleva adelante con el fiscal Marijuán, procesaron por encubrimiento agravado al ex jefe de la Inteligencia Nacional K, Oscar Parrilli, por proteger a un ex prófugo del narcotráfico internacional. El ex secretario de Inteligencia del kirchnerismo, Oscar Parrilli, fue procesado hoy por el juez federal Ariel Lijo por encubrimiento agravado. Y aparte hubo un ocultamiento de esa información literal y también metafóricamente, porque premeditado, digamos. Directamente lo encontraron cajoneado en el escritorio. A ver cómo empieza esta historia, fíjate. Cuando le llega el informe confirmando que ese era Pérez, Ibar Pérez Corradi, que estaba en Paraguay el 13 de noviembre del 2015, ese informe lo guarda en un cajón y no lo entrega a la justicia. O sea, Parrilli, con esa información caliente, el prófugo más buscado en ese momento, no hace nada. Yo hago tonto. Bueno, tengo que buscar a Pérez Corradi, soy jefe de la CIDE, tengo un montón de gente.
agente de mi cargo. Mira, yo te cuento. Y todo la agente secreto por todos lados. Y yo soy gendarmería, por ejemplo, y te cuento lo siguiente. Mire, señor Parrilli, el 2 de agosto del año 2015 se hizo un programa acá en Canal 13, en Periodismo para Todos, en donde se decía, y estaba lo el testimonio, y todos los domingos. El testimonio de Martín Lanata en su momento, hablando que Aníbal Fernández era el amor, y bla, bla, bla. En el medio de todo eso aparece la figura de Ibar Pérez Corradi. Parrilli procesado por encubrimiento agravado. Alerta judicial en C5N en una causa de encubrimiento a Pérez Corradi. Amplía Vanessa Petrillo. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Bueno, una decisión del juez federal Ariel Lijo, en la cual sobreselló al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, en la causa en la que estaba acusado de encubrimiento grabado de Ibar Pérez Corradi. Recordamos que Pérez Corradi era buscado por ser el supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. Parrilli primero había sido procesado por el juez Ariel Lijo. Luego la Cámara Federal revocó esa medida y dispuso la falta de mérito, ordenó la realización de nuevas pruebas y tras agotarse la investigación, hoy el juez Lijo decidió dictar el sobreseimiento de Oscar Parrilli. Pero la gente la volvieron loca. 2 años y pico dándole con esta historia. Semanas y semanas. Póngase un momentito en el lugar de Parrilli. Podía abrir el diario, podía mirar un momento de televisión, un entretenimiento, un poquito de zapping, y se encontraba con él. Que estaba encubriendo a un narcotraficante. Que además lo encubría porque ese narcotraficante iba a venir a decir que Aníbal Fernández era el triple asesino de la efedrina. Vino Pérez Corradi, en medio de aquel mamarracho urdido por Patricia Bullrich, y dijo que, en todo caso, alguien que había sido muy deshonesto era Ernesto Sanz. Y ahí nomás lo pararon, dijo, no, debe ser mentira lo de Sanz. Pero esto es lo que dijo Pérez Corradi. Ni una palabra sobre Aníbal Fernández. El Vini de Cubría no tuvo elementos ni para llamarlo. Y eso que en los diarios bombardeaban, pero no había ningún elemento. ¿Cómo era ser Parril en aquellos días? ¿Cómo es ser cualquiera al que Mañeto y Zaguier le ponen la mirada para destruirlos humanamente? Porque políticamente a eso lo que le sirve es eso. Y piense siempre en Mañeto y en Zaguier. Los demás son periodistas, somos periodistas, hojitas en el viento. No significamos nada. Ellos, lo Mañeto, lo Zaguier o lo Mitre, van a estar siempre. Nosotros pasamos, somos una etapa nada más de la vida. Pero ellos siguen estando. ¿Y para qué? Para quedarse con todo. La Nación le sacó muchísimo dinero, 100 millones de pesos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, otro tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para hacer el estadio, que nunca se entenderá por qué lo puede hacer. No pagó los impuestos que tenía que pagar, como le mostrábamos ayer, cientos de millones de pesos. Hacen lo que quieren porque pueden extorsionar, tienen un gran poder de extorsión. El doctor Roberto Boico ha sido el abogado de Parrilli y nos dijo: en el día de ayer se ha cerrado una de las causas más bochornosas de la historia judicial argentina. El juez Ariel Lijo sobreselló a Oscar Parrilli del presunto delito de encubrimiento respecto de Pérez Corradi. La única finalidad que tuvo esta causa fue la escucha directa en los teléfonos de Parrilli en las conversaciones que mantuvo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que esta causa demuestra patéticamente cómo se ha denigrado el Estado de Derecho en la Argentina. Quedo en deuda con ustedes y también conmigo y con ADN porque tomé una parte de cómo ellos denunciaron, cuál fue la operación de Garabano, de Macri, de ciertos jueces contra Rosansky para echarlo. Si puede, búsquelo también en YouTube, vale la pena ver el programa. Es impresionante, lo más impactante que he visto últimamente. Me queda para mañana, nunca es tarde, cuando la información es buena. La seguimos.